El candidato al gobierno de Tlaxcala por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Socialista, Marco Antonio Mena Rodríguez, encabezó la reunión pública en el Auditorio Municipal de Chautempan, acompañado de la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Monroy del Mazo, quien resaltó el contacto que tiene el candidato con la gente, además de sus propuestas concretas y claras. Seguramente ustedes, ellas, ellos, ya lo escucharon hablar. Ya escucharon hablar de su compromiso con la educación, de ese programa tan ambicioso que tendrá de becas a todo el estado. Y fíjense ustedes nada más la trascendencia. Personalmente creo que no existe nada, nada que sea más igualador que la educación. Ese es un gran punto de partida, muy estimado candidato y futuro gobernador. Marco Antonio Mena Rodríguez apuntó que su causa es la familia, la igualdad, así como rescatar el orgullo de ser tlaxcalteca. Ninguna mujer, particularmente jefa de familia, que quiera emprender y que quiera poner en marcha un proyecto, va a quedar con su sueño aislado. Ese sueño se va a cumplir. Toda mujer que quiera emprender, particularmente jefa de familia, o quiera poner en marcha un proyecto, va a encontrar en el gobierno un aliado. Puntualizó que seguirán impulsando el crecimiento de la economía para generar más empleos con mejores sueldos. Leonel López, Sistema de Noticias.